La verdad, ya son ciudades, la verdad están enormes. Y bueno, estamos entrando aquí a Coajinicuilapa, Guerrero. Chequen el dato y mira nada más qué chulada. Mira nada más. Y vamos entrando sobre el bulevar, primero, noveno, noveno y avanzando. Y mira nada más, miren mis negritas chulas, miren. Sangre negra, hermosas. Y bueno, toda su gente, la verdad, mis respetos para toda la gente de Guerrero. La verdad, cada lugar es emblemático. Digamos, Acapulco es una zona turística, pero la verdad, su gente, chulada, ¿no? Y bueno, pues Taxco, Iguala, Chilpancingo, Ometepec, de este lado, San Marcos, las costas chicas, las costas grandes. La verdad, una hermosura de gente, la verdad. Ahora andamos con los brodis. Les cantamos una rola hace unos días que veníamos de por allá de Tapachula. Y miren, ahora andamos con esta hermosa gente. Ahí vemos, estamos apuntándole para Puerto Escondido, Oaxaca. Y chequen el dato, atravesando el poblado de Coajinicuilapa, Guerrero. Para que le chequen aquí el dato con estos hermosos lugares. Chequen, estamos entrando a la zona de Coajinicuilapa, ¿eh? Chequen el dato. Mira más que chulada. Mira nada más que chulada. Así es que para todos los que ven el video, pues un cordial saludo. Esperando que sea de su completo grado, de verdad, para todos. Para que el día que venga por acá a la zona de, pues, digamos que la parte, ya la parte última de la costa chica de Guerrero, ahí va saludando toda la bandota. Aquí está, mira nada más, de qué chulada, mira nada más que hermosura. Atravesando el poblado de Coajinicuilapa, Guerrero. Hermosísimo cabello, ¿eh? Las mujeres de aquí están hermosas, la verdad. Miren nada más, desde la de acá está la negrita hermosa, miren nada más. No, una hermosa, una hermosura. La verdad, aquí es la sangre negra de nuestro México, Coajinicuilapa, Guerrero, ¿verdad? O sea que la raza negra en todo el mundo es más hermoso. Así es que un saludo a toda mi gente. Toda mi gente, ¿verdad? Yo también soy periodista también, pero mira nada más. Bien chambeadores, ¿eh? Se levantan temprano a la chamba. Es gente muy trabajadora. La gente de Guerrero y Oaxaca son muy chambeadores. Tempranito ya están levantados, sus tiendas abiertas. Son muy trabajadores, la verdad, gente muy trabajadora, emprendedora. Seguimos atravesando Coajinicuilapa, Guerrero, apuntándole a Puerto Escondido sobre la carretera 200 Sur. Mira nada más.
aquí en la zona céntrica, exactamente en la mera zona centro de Coatzacoalcos, Guerrero. Y sí, también se hace el trafiquito, chéquenle. Este es el servicio de transporte colectivo. Bueno, seguimos avanzando. Escuchando de fondo la música cuando era yo pequeñito, en el año de 1980, en el 82, 81, salió esa canción. 1982-81 salió esta canción de Top. Recuerdo Naucalpan, sus sonidos de esa época, en 1981. Estaba el Mocambo, Afros, sonido Fantasía. Había infinidad de sonidos en esa época, sonido Nueva York, el Strawberry de los Remedios Naucalpan, el Cóndor, sonido Cóndor llegaba con una camionetita a pista a la Barranquilla por allá en aquellos años de los ochentas, allá en los cuartos Capulín Naucalpan. Y bueno, qué recuerdos de estas rolas. Nacional.